Ante directivos del campus, alumnos de diferentes licenciaturas, docentes, administrativos y medios de comunicación, el doctor Jorge Castañeda presentó su más reciente publicación, Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Fue en punto de las 4:30 de la tarde que el exsecretario de Relaciones Exteriores de México en el sexenio del expresidente Vicente Fox ingresó a la sala de vicerrectoría de Universidad Xochicalco, en donde ya lo esperaban cerca de 100 alumnos que se dieron cita para escuchar las ideas y conceptos de quien actualmente se desempeña como catedrático en una universidad en Estados Unidos. Jorge Castañeda propone una agenda ciudadana volcada sobre temas como el combate a la impunidad, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, en las reformas del sistema de partidos y de representación, y en la defensa de minorías. Fue algo de lo que comentó respecto a su libro. Para finalizar la presentación, el doctor Castañeda contestó preguntas de los estudiantes y docentes, en su mayoría preguntas dirigidas a los sistemas político y educativo y la participación ciudadana. Para mí ha sido un privilegio estar con los estudiantes universitarios de la Universidad Xochicalco, tanto en Tijuana como en Ensenada. Son jóvenes que participan en las discusiones, jóvenes respetuosos y al mismo tiempo irreverentes. Y se ve que van a ser jóvenes muy exitosos en la vida, pero antes de que sean exitosos en la vida, ojalá también puedan ser participativos en la vida política del país y en particular involucrarse lo más posible, como ellos lo deseen, como ustedes lo deseen, en la lucha por el cambio en México en el 2018 y en que haya una candidatura sin partido para la presidencia en el 2018 con una agenda ciudadana. Felicidades a los que se graduaron ahora y éxito en la vida. Universidad Xochicalco busca que sus estudiantes tengan la oportunidad de conocer y escuchar a personalidades sobresalientes en la sociedad mexicana, que les permitan generar un pensamiento crítico sobre los temas de interés en su comunidad.